yo por si me va bien, también que tengo miedo que se me vaya mejor. Tengo miedo que me vaya mejor. El nacimiento del hijo del canario. ¿Cómo puta es esto? ¿Cómo pones a ganar? ¿Sacaste otro? No, quiero. A ver, de Canarias va a decir que fue el mejor del 94. A ver. Bueno, para mí fue mi marido y mis hijos. ¿Qué te pasé? No. Oh. El 94 no puede ser. La mierda que está tirada, Canarias. ¿Verdad? No, porque cuanto más viejo, mejor está. La verdad, es lo que más iba a decir. No me acuerdo. Cuanto más viejo, no se nada. Cuanto más viejo, mejor está, ¿verdad? Preguntale a Fernando. La verdad, Preguntale a Bea. Pregúntale a Bea. La verdad que si yo me voy a la Canaria. Salud. Pregúntale a Bea. Están parecidos míos. Pregúntale a Bea. Yo sé que no te caliente cuando vaya a ver este video, papá, ¿eh? No, no. Fernando, si todo sea por nuestro hijo. Fernando, si cuando crece parece un tapón, ponele la firma que te tuvo. Papá. ¿Qué se refiere? No sé, pues vos estás igual. Bueno, muchas cosas, Fernando, ¿qué te voy a decir? En este momento no me viene a la memoria nada, ¿viste? Pero, unión, felicidad, salud. Ahí está. Estar en América, seguir en América, ¿viste? Que todavía no me deportaron. ¿Qué te parece? No sabemos dónde va a tener el sexo. Todavía no sabemos. Sí, sabés, ¿qué tal el sexo? Eso está bien. Canario, está desilusionando una mujer, canario. ¿Qué onda, amigo? Sí, mirá, pues. Ya está, con la brilla se dijo todo. No, a ver, Nico. Pará, Fernando, Fernando. Habla por mí. No. Es una broma, ¿eh? Se van a pensar que es en serio, ¿viste? Todo lo que se hicimos era una broma. Todos se deben pensar ya que vos sos delantero, canario, por favor. No empecé a echar para atrás. A ver, Nico, ¿qué fue lo mejor del 94, Nico? Yo sé que sí es. ¿That's it? ¿El trofeo del fútbol? ¿Qué tal el fútbol? A Martín, ¿qué fue lo mejor del 94? No, espera. Muchas cosas más. ¿Ya está, Nico? ¿Terminaste de hablar? No. He is a twin. And a Steve Urkel vision. Me siento mejor. A ver, Martín, ¿qué fue el 94, Martín? No puedes mirar. ¿Eh? Yo no sé. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Qué fue lo que más te gustó en todo este año? Yeah. I mean, cuando soccer. ¿Eh? Cuando soccer, all right. Cuidado, no lo que es el sofá, Martín. Se te cae. ¡El sofá! ¡Nicolás! El sofá. ¿Qué fue lo mejor del 94, mira? Nicolás. Salí de sofá. No le llevo. Vea. ¿Qué fue lo mejor del 94? Deja. Mi hijo. Nuestro hijo. Bueno. Y mío también, Tuyo, mamá, tuyo. Nuestro hijo, ¿qué más? Mudarnos para esta casa. Eso fue bueno. Tenerte a vos. Qué bueno, eso fue lo mejor. Bueno, no es lo mejor. El sexo, hablá del sexo. ¡Ay, el sexo que tenemos este mes, este año! No, papá. Bueno, ¿qué otra cosa fue lo mejor entonces? Es mejor. Ya le dije, ya le dije. La compañía de video. Ah, oh, sí. Un aplauso para Walter. Super Walter, no seas malo, papá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más fue lo mejor, gordito? ¿La permanente que me hice ayer? ¿La permanente estuvo buena? ¿Estás atrasada? Sí, eso también lo dije. Isabel, ¿estás atrasada, Isabel? ¡No me estás escuchando! ¿Qué más, mi hijo? El sexo no es contigo, mijo. El sexo es una parte tuya. El sexo no es sexo, no, el sexo, ¿eh? Ahora es una parte tuya. Ah, para que me llevó la hora la filosofía. ¿Tomaste algo antes, Canaria? Sí, se sí, la ¿qué pasó de mi hijo? Ah, mierda. Canaria está muy triste, papá. Se toma el canario, papá. Canario, vení, canario. Sí, papá. ¿Qué fue lo mejor del 94, aparte de todos esos hijos que tenés por ahí, canario? De todos los hijos que yo tengo. A ver. Aparte de todos tus hijos, ¿qué fue lo mejor del 94? El Michael bueno. Fue lo mejor, papá. Lo mejor del 94. Calma. Pasar al lado de mi mujer.
mis hijos, haber comprado la casa. La casa la compraste en 93. Sí, bueno. Te tengo que estar corrigiendo. La gente no sabe lo que hizo. ¿99 o 94? Sí, no puedes dejar a tu marido primero terminar con lo que está diciendo. ¿Cómo después se lo pido? Se va a olvidar de lo mejor de este año. Dale, Y bueno, mantener esta amistad de familia es lo mejor que tenemos. No te pase, no te pase. Salud. No te pase de y estar con estos amigos acá como si fuera la familia nuestra, ¿no? Porque no tenemos, estamos todos por la misma, no tenemos familia acá cerca. Y lo único que nos queda decir es que la única familia que tenemos acá son las amistades que tenemos acá, que también acá ustedes. Estoy muy de acuerdo. ¿Eh? Estoy muy de acuerdo. Un abrazo para vos. Gracias. Un abrazo grande para todos y un feliz año para que llegue a ver. Para venir para acá, guacha. Vení. Ay, agarré la bombacha, vas a entender. Vení, vení. Sí, yo. Decido de vuelta. ¿Está? Yo lo que iba a decir, que lo que pone la 24 es haber sostenido durante todos estos años esta amistad y que cada ¡qué guacha! Ha madurado más, en el cual me siento que tengo hermanos acá. ¿Ok? ¿Viste? ¿Viste, Jackie? ¿Viste, Jackie? ¿Viste? Yo también, ¿eh? Claro, lo mejor de este año. Ahí está, tengo que buscar a vos. No te puedes ir muy lejos de mí, ¿eh? No. ¿Dónde aprieto? No tenés que apretar nada, me tenés que mirar nada más. Papá, te voy a hacer la pregunta yo. ¿Qué fue lo mejor de los 24 para vos? Aparte de nuestro hijo. El hijo fue lo principal, el hijo nuestro que tanto se parece a mí. Tráemelo, papá, tráemelo. Haberme mudado para acá, estar junto con mi mujer. Haber empezado, ¿qué más fue lo mejor, mamá? Haber estado haciendo el programa Pasamos, eso me dio mucha satisfacción. Mira, ¿qué más? Bueno, ¿y qué más? Tener los amigos que me siguen ayudando con la fertilidad. Tantos amigos buenos que vienen acá a ayudar cuando uno ya no. ¿Qué dice papá? Ya necesita tomar para pintar. ¿Vos te vas, boludo? Mira lo que dice papá, cosa fea, dice papá. Tati, mira qué parecido sos a que están filmando. ¿Aquí? Vancouver. Vancouver, muévelo a él también, parecido. Maggie. Bueno. ¿Está filmando? Pues lo veo acá. Bueno, Tati, un saludo para la cámara, Tati. Primer fin de año de Tati. Bueno, en realidad el otro también fue... Primer año nuevo. Primero fuera de la panza. Y Navidad. Fuera de la panza, porque el año pasado ya estaba. Papi. Ya estaba. Tati, bonito. Hot. Tati. Ya estaba ahí, Tati. Feliz año nuevo, Tati. Feliz año nuevo para ti. Sí, acaba de ser. Bueno, feliz año nuevo para todos en Uruguay. Besito. Feliz año nuevo. Decirle feliz año nuevo a todos, Tati. Tati, son 15:05. Claro, para todos en Uruguay, ya. Bueno, mamita, teneme. Ahora vamos a agarrar a las mujeres. Que voy a hacer que me hagan una estrella. A ver, Canaria. Sí, no vas a estar tranquila, no te preocupes que nadie le molesta. A ver, mostrame qué hay de comer para hoy. Ok. Pero hay que ir a la vamos a hacer un tour por la cocina. ¿Empezamos por acá? Acá, claro, porque tenemos. Ah, pará. Aquí, esto es lo que sobró del lechón. Ya, está casi todo el lechón. ¡Wow! ¡Qué rico! Uno lo ve de ese color y no se siente ni siquiera culpable por el chancho. Las costillitas. Bueno, tenemos la heladera llena de cosas. Tortita, masita. Una tortita de fiambre. Lengua, la vinagreta. A ver, pasa a Canaria, mostrame. La Canaria me está mostrando lo que hay para comer. ¿A mí? Yo lo tengo a tomar. Ahí voy, ahí paso contigo ahora. Tenemos croquetas de arroz, lengua de la vinagreta. ¡Ay, qué nivel! Fideos. Ay, no sé cómo son, ¿no? Y la parte del lechón. Más lechón, como vieron. El expreso. Ver ensalada rusa. Ensalada de lechuga, tomate y el puro postre que están todos en la heladera. Arroz con leche, torta, lo que quieran. Vamos a ver los clientes para tomar los hombres. Ok, ¿se quedaron? Ahora. ¿Para tomar el de sobra? A ver, ¿qué te va a tomar? El clericón.
Y había una de Clericó que ya la liquidamos. Esta es de Clericó, ¿no? Sí, ahora que estaba ahí. Queda otra ya. Y acá tenemos otro de Clericó con... ¿Esto qué tiene? ¿Los ingredientes? Clericó. No sé. Clericó, fruta, banana. Cerveza. Banana, leche de banana. Tenemos por si falta. Acá tenemos cervecita. Tenemos la heladera llena de cerveza. ¿Y tenemos más cervecita en la heladera? Oh, de las grandes. De las grandes. Una naranja. Una madera. Coca-Cola. Coca-Cola, agua. Y tenemos vino. Hoy tenemos el vinacho. Todo lo necesario para salir a manejar después. Para poder ir a trabajar mañana. Para poder ir a trabajar mañana al tacímetro yo y vos te repartís lo diario. Vamos, sí, bueno, pues, vamos a decir la verdad también, ¿no? Uno ve todo esto, ¿no? Y después en Uruguay dice, pa, estos locos sí que la pasan bien, ¿no? Acá en América. ¿Cómo fue el 94 de acuerdo al trabajo, Ernesto? Y bueno, el Incontact, como lo llaman acá, fue más o menos $500,000, más o menos. No, Ernesto, me refiero al sacrificio. Me van a pedir plata, ¿no? Al sacrificio me refiero. No, al sacrificio fueron como, y sacar la cuenta. ¿Cuántas veces te levantaste a las 10 de la mañana a tomar mate en este año? A eso nunca me refiero. Vos, nunca lo miento, tres veces en todo el año. Tres veces en todo el año. Voy a sacar la cuenta de las horas. En la factoría, 8 horas por día. Quiere decir que hago 40 a la semana. ¿No? 40 a la semana por 50 semanas son 2.000 horas. 2.000 horas. Más dos semanas más que faltan son 2.080 horas en la factoría. Y en el taxi hago poco, en el taxi hago 15 horas por día. Son 30. ¿Tocaste las vacaciones cuando fuiste a...? Bueno, después lo descuento. Son 30 por 50. 1.500. No, 30 por 50, 1.500. Son 1.500. Más dos fines de semana más, son 1.560. Hice 3.560 horas de trabajo. De las cuales, por suerte, me tomé dos semanas de vacaciones. O sea que hice un promedio de 3.300 horas. O sea que descontaba dos semanas, estaba haciendo 90 horas. ¿Cuánto estaba haciendo? 40 en la factoría hago 40. Y 40 y 40 son 80. 80 y descontar 140. 140. Hice 3.450 horas de trabajo. O sea que, como quien dice, está bien merecido en la fiesta que nos vamos a ver hoy, ¿no? Estoy muy bien merecido. Lo que no quita que después de esta fiesta se va a trabajar de vuelta. Vamos a trabajar de vuelta al aeropuerto. Y otra vez. Y mañana tenemos libre, por suerte, mañana. El lunes 2 tenemos libre. Pero bueno, así es, este país, el que quiere América se tiene que... El que quiere celeste que le cueste. Acá hay que moverse. Si no te mueves, está jodido, ¿viste? A ver cuál es la versión. Gracias a Dios hay salud y trabajo, por suerte. ¿Cuál es la versión del canario? La mía. El canario sí que descansó este año. Sí. ¿Cuántas veces te levantaste a las 10 de la mañana a tomar mate? Nunca, en este año, bueno, puede ser, nunca no miento. Algún domingo que otro me levantaba. No te voy a decir que fueron los 300, todos los fines de semana libres, se puede decir, pero la mitad, puede ser que la mitad de todo el año, de los fines de semana, del domingo principalmente, me tomé. Abrí la puerta. ¿Quién es? Adelante, chicas. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, Sonia, bienvenida. Vení para acá. Ahora sí. Besito. Vení para acá. Vení. ¿Qué fue lo mejor del 94, Sonia? Vení. Ay, gordito. Sí, entrevista. Sí, entrevista. No, no me entrevistes a mí, gordito. No. Sonia, ¿qué fue lo mejor del 94, Sonia? Lo mejor que me dio el yo. Bueno, eso es una gran causa. ¿Qué más? Uno sigue cobrando sin trabajar, tiene más suerte que muchos de nosotros. ¿Lo mejor del 24? Del 94. Ah, muchas cosas. A ver. Bueno, repetí todo. ¿Todo? Bueno, primero que todo, el nacimiento de Mikey. All right, thank you very much. Segundo, bueno, seguir con ustedes. Siempre, mamita, vos no te largas sino más. ¿Qué más? Bueno, muchas cosas que no me acuerdo ahora, pues. Todas cosas lindas. Me encanta, familia, ensalada. Vamos a bajar un poquito la musita, así podemos conocer nosotros. A mí me importa lo que le guste canario, me dijo. Acá hay que hacer lo que me gusta, dijo la verdad. Ah, si a veces lo como en una ensalada. Siempre me regalas un muñeco de nada. No, porque pasa mucho. Nico.
Y ese mango se trae como a ver si quieres de ahí. Ernesto, ¿con esta ensalada o con esta? No, muy bien, perfecto. ¿A poder qué Cristo? Mami, no traes la botella de Cristo ya que te trae el corazón. ¡Hija mía! Bueno, lo que está en la mesa se sirve, ¿eh? No se sirve para nada. Porque ya veo que gira la... Sí. Está buena. Sí querés. No le vayas a dar, no le vayas a dar. Fiorella. No. Fiorella. No, esto toma. No estoy hablando. No le des porque hace un chato tremendo. ¿Quién le dio un beso en la frente? Mariela. Soña, Soña, le diste un beso en la frente y dejaste la... Marcado. Los cachetes colorados. Sí, hermana. Porque así, cuando yo te dejé... Sale, mamita, sale. No quieres que no hay problema, ¿viste? ¿Está el traje? ¿Lengua solo? ¿Quieres el traje? ¿Quieres el saque? Voy a comer. Oh, bueno, voy a comer.